Bienvenidas y bienvenidos a su curso de Derecho Constitucional. Esta semana analizaremos las funciones del Estado. Comencemos. Introducción. Un Estado, como todo órgano, como todo organismo gubernamental, debe estar conformado por entes que trabajen con un objetivo común, que es el bienestar de la sociedad. Asimismo, este engranaje de fuerzas deben estar equilibradas a fin de que la forma de gobierno sea la adecuada. La política que ejecute el gobierno sea la más idónea y se trabaje en una armonía. Bueno, esto es en la teoría. Pero se ha visto constantemente que los gobiernos de turno en los últimos 20 años han tenido un desequilibrio al momento de poder organizarse y gestionar una forma de gobierno más adecuada para las sociedades. Cuando uno determina las funciones del Estado, debe tener en consideración también cuál es el objetivo que debe tener cada uno de estos organismos, cuáles son sus límites, cuáles son sus fuerzas y cuáles son sus capacidades. Eso es lo que analizaremos esta semana en las funciones del Estado. División de poderes. 1. La separación de poderes o división de poderes es una ordenación y distribución de las funciones del Estado en la cual la titularidad de cada una de ellas es confiada a un órgano u organismo público distinto, junto a la consagración constitucional de los derechos fundamentales. Es uno de los principios que caracterizan el Estado de Derecho moderno. 2. La teoría de la separación de poderes fue común a diversos pensadores del siglo XVIII, que la enunciaron durante la Ilustración, como Hamilton, Locke, Rousseau y Montesquieu, aunque con diferentes matices entre los autores a partir del antecedente en la Grecia clásica de Aristóteles y su obra Política. 3. Al momento de su formulación clásica, las funciones del Estado, consideradas como necesarias para la protección del ciudadano, eran fundamentalmente las de dar las leyes, la de poner en práctica estas leyes en forma general y más particularmente. 4. Montesquieu propuso en su célebre libro, El espíritu de las leyes, que era necesario que las funciones del Estado se dividieran entre distintos poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, para que mediante unos arreglos de las características el poder se autocontrole a fin de evitar la tiranía. La estructura del Estado peruano en relación al poder legislativo. El poder legislativo reside en el Congreso, que está integrado por 130 congresistas. Estos, a su vez, dan propuestas y derogan leyes, velan por el cumplimiento de las leyes y aprueban el presupuesto general de la República. Es preciso indicar que este poder tiene la mayor representatividad de toda la democracia. Es decir, cuando nosotros sufragamos, podemos elegir a un solo presidente, a un solo alcalde, a un solo gobernador dentro de nuestra suscripción. Sin embargo, la estructura del poder legislativo permite una variopinta presencia de personajes que son los representantes
de sus distintas regiones. Para cada región, según el distrito electoral, le toca un porcentaje de representantes, y estos a su vez suelen ser de distintas agrupaciones políticas. Es por esto que el Congreso de la República representa a todos los peruanos según el ámbito geográfico y jurisdiccional donde se encuentren. Esta característica del poder judicial, del poder legislativo, perdón, tiene una gran ventaja, que es la legitimidad que pueden tener los congresos, debido a que ellos han sido elegidos por su representatividad en el distrito electoral donde le corresponde. Esto ha llevado a nuestra política en estos últimos 20 años a un caos respecto al funcionamiento de este poder legislativo. Poder legislativo. Requisitos para ser congresistas. 1. Ser peruano o peruana de nacimiento. 2. Haber cumplido 25 años de edad. 3. Gozar del derecho de sufragio. Como ustedes pueden apreciar, los requisitos para ser congresistas son los mínimos. Esto permite que cualquier representante de la población podría ingresar al Parlamento, debido a que tienen respaldo de esta misma población que en las urnas lo han elegido para ser su representante. Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo está encabezado por el Presidente de la República, quien es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, y además es el jefe del Estado peruano. El Poder Ejecutivo también incluye al Consejo de Ministros, integrados por el primer ministro o el premier o la premier, y por los 18 ministros que representan cada cartera ministerial. Dentro de los otros poderes, este poder es el más corto, representativamente hablando, debido a que solo es elegido el presidente de la República. Y es por mandato del mismo presidente quien elige a voluntad al Premier y Consejo de Ministros. Sin embargo, estos últimos, el Consejo de Ministros, debe buscar su aprobación en el Parlamento, el que es llamado el voto de confianza, que es una práctica de Inglaterra, donde los senados autorizaban a estos ministros a hablar por ellos ante el rey. Es una costumbre que ha tomado nuestra Constitución de 1993. Poder Ejecutivo. Requisitos para ser presidente. A. Ser peruano o peruana de nacimiento. Haber cumplido los 35 años de edad. Gozar de derecho de sufragio. Como ustedes pueden apreciar, estos son los requisitos mínimos que se solicita para ejercer el más alto cargo dentro de la administración pública, que es el presidente de la República. Sin embargo, en las últimas elecciones ya se hace un exhaustivo estudio de la currícula de cada presidente, es decir, donde ha estudiado, qué cargos gerenciales ha ocupado o qué puestos de trabajo ha ocupado en su trayectoria, si tiene o no antecedentes penales o policiales. Sin embargo, muchas veces estas características no hacen mella en la preferencia del voto popular. Poder Judicial.
El poder judicial es el encargado de administrar justicia, ejercida por los órganos jurisdiccionales como la Corte Suprema, la Corte Superior, los juzgados especializados o mixtos o de primera instancia, los juzgados de paz letrado y los juzgados de paz. Dentro de los tres poderes, el poder judicial es el de mayor amplitud y el que se encuentra ubicada físicamente en cada distrito judicial de nuestra nación. El poder judicial es el único poder que no es escogido directamente por el pueblo, es decir, el presidente del poder judicial no es escogido por voto democrático, a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, donde los jueces supremos son elegidos por un voto popular. Asimismo, este poder judicial es el encargado de hacer cumplir lo mandado en la Constitución tanto al poder ejecutivo como al poder legislativo. Sin embargo, las características para los ciudadanos es que nuestro poder judicial es un poder judicial endeble, plagado de corrupción, con procesos tan largos que muchas veces cuando se otorga la sentencia ya no tiene significado la justicia. Pero este estamento de público, este poder de este Estado, es importante para asegurar y para preservar la convivencia social y pacífica. Requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema: ser peruano o peruana de nacimiento, ser mayor de 45 años de edad, ser ciudadano en ejercicio, haber sido magistrado de la Corte Superior. Como se puede observar, estos requisitos ya tienen un corte más de especialización, debido a que para ser magistrado de la Corte Superior tiene que haber o tiene que ejercer el postulante la profesión de abogado, especializarse como juez y seguir toda una carrera dentro del Poder Judicial. Este poder es el único que no tiene injerencia la misma ciudadanía. De la teoría a la práctica. ¿Por qué es importante la división de poderes? A finales del año 2020, hubo una de las manifestaciones dentro del Estado que pudo determinar la importancia del equilibrio de poderes o la importancia de por qué debe haber poderes que se encuentren dentro del Estado. Fue durante el mandato del presidente Martín Vizcarra donde el Congreso planteó una moción de vacancia. Esta vacancia fue aprobada por los congresistas. La razón principal fue declararlo con una moralidad, una incapacidad moral permanente. Este término de incapacidad moral permanente deviene de los siglos XIX, cuando a las personas que tenían una enfermedad mental se les consideraba incapaces morales. Por eso es que se acuña ese término en esas constituciones y que se ha traído a lo largo año tras año tras año y que nunca tuvo una interpretación correcta. Es por eso que el término de inmoral permanente no encaja dentro de los parámetros procesales, porque para algunos un acto puede ser inmoral y para otros no. Asimismo, se llevó a cabo por solo indicios o supuestos. No hubo una sentencia o investigación firme. Pero este escenario donde los congresistas vacaban a un presidente de la República para que el presidente del Congreso asuma la presidencia de la República trajo consigo
una revuelta ciudadana, unas manifestaciones arduas y complejas. Y en este escenario, uno podría devenir cómo el poder ejecutivo era tomado por el poder legislativo, no encontrándose ninguna división de poder en ese entonces. Asimismo, para algunos, la interpretación tácita o verbal de la Constitución no había sido desarrollada. Todo esto permitió que los jóvenes, en su gran mayoría, saldrían a manifestar. Y hay algo muy interesante. Los poderes del Estado son independientes, pero cada poder tiene su origen en la población. Y es a la población, al pueblo, a la ciudadanía, de quienes ellos se deben para el ejercicio de sus funciones. Conclusiones. Como hemos podido observar, las funciones del Estado dependen directamente de cómo está diseñada su estructura de gobierno. Es por eso que el Estado peruano tiene al poder legislativo, con los congresistas, al poder ejecutivo, con el presidente y los ministros, al poder judicial, con todos los órganos administrativos de justicia, los órganos constitucionales autónomos, como la Defensoría, el Tribunal Constitucional, el gobierno regional, que es un impulso de esta Constitución del 93 para poder descentralizar el mismo poder ejecutivo. Los gobiernos locales, estos municipios que siempre están son las autoridades más cercanas a la ciudadanía, más cercanas a la población, que a su vez ejecutan estas políticas o planes de gobierno para el mejor desarrollo de una comunidad. Muchas gracias por la atención prestada. Sugiero poder continuar leyendo las lecturas que han sido proporcionadas en su aula. Asimismo, realizar el foro y visualizar los videos recomendados. Si te quedó alguna duda, puedes repasar nuevamente esta presentación. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.